las plantas. En esta ocasión les vamos a mostrar un video un poco diferente, ¿no? Haciendo referencia a estas personas que dicen encontrarse cosas muy interesantes dentro de este ámbito cactusero y de las plantas. Resulta que se encuentran cosas muy interesantes en parques, en la carretera, en cerros. Y bueno, no podíamos faltar nosotros de encontrarnos algo muy especial. Bueno, el video está grabado en vertical, un error ahí al momento de grabar porque no iba a subirse en YouTube. Entonces bueno, decidimos subirlo por aquí y esperemos que lo disfruten. Vamos a ver qué fue lo que nos encontramos en el cerro. Así de, vamos caminando en el cerro y hemos visto que mucha gente se encuentra cosas bien interesantes en el cerro. Entonces vamos a ver qué nos encontramos. Oye viejo, eso no está bien. Y bueno, pues nos pasamos un buen rato en el cerro caminando, viendo qué cosa interesante nos podemos encontrar. Estuvimos caminando bastante tiempo y bastante distancia. Hasta que por fin, bueno, esto fue lo que sucedió. Y todavía no hemos encontrado nada. Vamos a seguir buscando. Ya llegamos al punto. Aquí es donde se encuentran las cosas chidas. Y bueno, miren, pues nos encontramos este sobre muy interesante caminando por ahí en el cerro, ¿no? No sabíamos qué tenía, entonces tuvimos que dárselo a oler a este perro. Y bueno, estuvimos abriéndolo, estuvimos revisándolo y esto fue lo que contenía este sobre. Muy interesante que el sobre viniera de Tailandia y no lo habíamos encontrado aquí, ¿no? Pero pues bueno, la gente se encuentra cosas muy interesantes en el cerro. Y bueno, por fin pudimos abrir el sobre. Tenía semillas de cultivares de Astrophytum, cultivares muy interesantes. Qué chistoso, ¿no? Lo que uno se encuentra, como algunos tienen la suerte de encontrarse cactus ya muy grandes y nosotros apenas nos encontramos unas semillas. Pero bueno, hasta aquí fue lo que nos encontramos y pues un mensaje más que darles. Bueno amigos, pues hasta aquí esta pequeña historia de lo que nos encontramos. Es como tal una parodia, pero es más común de lo que piensan en este asunto de los cactus. De las suculentas también, pero un poquito más en los cactus. Probablemente también en las orquídeas, ¿vale? Es muy importante que no fomentemos de ninguna manera estas actividades de saqueo de plantas. Recuerden, si la planta está ahí, la planta es de ahí, ¿vale? Así la vean, si es que sí se las encontraron, así la vean dañada, que se va a morir, la planta es de ahí y ahí se queda, ¿vale? Si alguien se las está vendiendo, eviten comprarlas, se les van a morir. Se les van a morir y aparte están fomentando que ellos vayan y saquen más, porque pues están viendo que las cosas sí se venden, ¿vale? Entonces no lo hagan, eviten cosas como esta. Eviten cosas como esta, amigos. Es realmente muy bochornoso, muy vergonzoso estar viendo este tipo de publicaciones de gente que sabe que las plantas no están bien e inventan muchas, muchas historias para solicitar ayuda. No lo hagan, no lo hagan. Compren plantas de cultivo y pregunten en el lugar que las compren de cultivo cómo es que las van a cuidar, ¿vale? Investiguen la planta antes, vean
si ustedes tienen las condiciones necesarias para hacerlo. Una vez teniendo esto en cuenta, pues ya compren la planta que quieran y cuídenla bien, ¿vale? Siempre que sea de cultivo. Esto fue una pequeña parodia, sí tiene que ver con la realidad y hasta aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Esto fue Locos por las Plantas, va a formar parte de un nuevo proyecto de Humor Cactusero. Entonces, pues nos vemos en otro video, no olviden seguirnos, comentar, suscribirse y en todas nuestras redes sociales también acompañarnos, ¿vale? Nos vemos, esto fue Locos por las Plantas.